¡Hola de nuevo, Dicastis! Has llegado a tiempo de presenciar un momento inolvidable. ¿Los arcontes están encadenados? Los he invitado a todos para darles una última lección de liderazgo. A mí me parece una ejecución. Cada experiencia debe vivirse como una lección, incluso la muerte. Has estado en el inframundo y seguro que tú comprendes lo que estos necios no. Me pediste que los ayudara y lo hice. Arreglé sus problemas. Sus problemas solo existían porque son incapaces de realizar las tareas que exige su puesto. ¿Vas a asesinar a tus hermanos? ¿Por qué motivo? Por el orden y la paz. ¡Por la Atlántida! Por Atlas, querrás decir. Soy el heredero legítimo de la Atlántida. Yo debería ser el Dicastis. No incumpliré la voluntad de Poseidón, pero esos necios no merecen su poder. Seré mejor arconte que ellos. Matar a tus hermanos es un desperdicio. Enséñales a aprender de sus errores y harán lo que les pidas. Algo que no podrían hacer muertos. Debí ayudar a mis hermanos. Siempre encontrabas la solución que preservaba la vida. Los míos ven a los humanos como un recurso al que sacrificar. Si queremos que progresen, hay que dar ejemplo. Todos tenemos un modelo, y creo que tú eres el suyo. Muy sabio, Dicastis. Respetaré tu decisión. Por ahora. ¿Y ahora qué? Si pretendes llegar a gobernar esta ciudad, Alexios, vas a tener que aprender una lección muy importante. ¿Recibo esto a cambio de ayudarte? ¿Un sermón? Solo un consejo. En la Atlántida nada es lo que parece. Es una ciudad antigua y los que la habitan lo son todavía más. Me has ayudado, Dicastis, y por ello te estoy agradecido. Esto no ha acabado, Atlas. Te equivocas. Sí que lo ha hecho. Estos dispositivos son increíbles. Es como si pudiera escuchar cómo me hablan.